Bueno, vamos a ver qué sigue diciendo Saint Germain sobre esa, la sal. Dice, esto lo sabéis ya, pero lo repetimos. Dice, una vez, en una lejana encarnación, mis viajes me llevaron a través de Rusia y Siberia, donde la sabiduría, la salubridad y la higiene era algo desconocido, ¿vale? Allá más mierda que, no, tiene más mierda todo que el rabo de una vaca. Dice, uno de mis pies se había congelado y solamente un trapo atado la protegía del helado suelo. Un pie congelado con un trapo. Una noche yacía gimiendo una posada muy cerca de algunos cerdos y cabras malolientes. Varios hombres charlatanes de poca espiritualidad o intelectualidad consoladora y el humo de un hogar sin chimenea. Del hogar sin chimenea aumentaba el caos y la incomodidad. El malestar de mi pie y mi pierna aumentaban con cada pulsación de la sangre en mis venas. A mí me suena eso porque me ha pasado. No, bueno, no vamos a hablar de otra cosa para no ponernos eso en la cabeza. Dice, yo había estado recibiendo cierta instrucción de parte de un maestro encarnado que cuando era necesario podía proyectar su pensamiento y directiva. Vos, pedazo de maestro, ¿no? Dice, repentinamente, a través de mis tristes pensamientos, pasó un rayo que era como una mano de autoridad silenciando mis pensamientos humanos. Es decir, de repente algo empieza a callarlo. Tío, ¿y si nos pasa a nosotros? ¿Nosotros seríamos capaces de darnos cuenta cuando algo nos quiere acallar? ¿Cuando algo te impide pensar? Pues fíjate, estás sufriendo con un problema en que te caga. Y de repente, y él actuó bien, ¿no? Porque dice después, dice, me di cuenta, dice, pasó, era como una mano de autoridad silenciando el pensamiento humano. Me di cuenta de que él estaba tratando de alcanzarme. Apacigué mi mundo emocional lo mejor que pude. Y habiendo tranquilizado mis sentimientos, sentí su cercanía. Cuando él se dio cuenta de eso, dice, pum, se aquietó porque si no, no puede, imposible escucharlo. Y yo me pregunto, bueno, ¿y si a mí me pasa algo, alguna vez por algún motivo, alguien me manda eso, yo estaría capaz de, primero, enterarme que me están intentando silenciar y segundo, sería capaz de aquietarme? Con un pie congelado, hecho polvo, en un sitio pestoso y horrible. Él no habló. Literalmente proyectó en mi mente una imagen de los más maravillosos pies nunca vistos, ni siquiera con la vista interna. Debajo de los mismos se veía lo que parecían soles gemelos, uno debajo de cada pie, vertiendo rayos a través de ellos. Esta visión me recuerda la acción de Dios moviéndose sobre la faz de la tierra. Tenían los pies y dos soles debajo, irradiando los pies. Dice, esta visión atrajo tanto mi atención que desaparecieron la habitación, el ambiente externo, todo. Más tarde me di cuenta de que él estaba grabando la perfección de los pies, de esos pies en mi mente, en mis sentimientos y por medio de mi vista, también en la sustancia de mi cuerpo físico. El maestro estaba grabando esos pies perfectos. Alucina con las cosas y alguno habrá por ahí también todavía. Finalmente, después de lo que parecieron horas de contemplación, solamente sobre esos pies él habló, ¿vale? Le dijo el maestro. Esos son los pies con que te dotó Dios en el principio. Úsalo. Claro, unos pies perfectos. Dice, con esto su rayo se retiró y la visión se desvaneció, pero yo podía evocar la voluntad y comencé a sobreponer esos pies divinos sobre la pobre manifestación que había creado humanamente, hasta que mis pies comenzaron a expresar la perfección de esa visión interna. Como se puso a visualizar esos pies, sus pies empezaron a mejorar. Lo de los saltitos lo contaron en esta clase o en otra clase. ¿En la otra? Bueno, no, porque también viene para esta. Si es que, pero es que no es la primera vez que me pasa.
que yo veo eso, ¿no? Os dije, cuando yo tenía esa apariencia de espolones en los pies, vi a esta mujer saltando allí, probándose las gafas, y digo, yo quiero eso. Pero es que yo me repetía todo el tiempo, la veía ahí y digo, todavía la veo. Yo quiero eso. Yo quiero estar como esa. Si yo tenía que ir así, sin apoyar el talón para poder andar. Yo decía, yo quiero eso. Quiero eso. Y yo lo tenía todo el día en mi cabeza. Dice, en esta encarnación logré perfeccionarlo hasta que me parecía una réplica razonable de esos pies celestiales que había visto en mi visión durante esa fría noche en la posada. Vale. En las siguientes encarnaciones se impuso el terminar la tarea y podrán creerlo, en la hora de mi ascensión, cuando me reveló la presencia completamente, la primera cosa que conciencié fueron los pies y luego la totalidad del glorioso yo soy. Primero los pies y después yo soy. Al revés, ¿no? Claro, lo dice aquí, dice, de acuerdo con la ley cósmica, esto es retrógrado, pero muestra la tremenda impresión que la visualización produce en la conciencia, y esta a su vez en la carne. Ah, vale. Entonces tú puedes usarlo para curarte. ¿Y para qué más? Para todo lo que tú quieras. Lo que tú visualizas, después lo tienes en tu vida. Haciendo. Lo estáis haciendo. Visualicéis las cosas que queréis. Os inventáis una historia con las cosas que queréis en vuestra cabeza. O estáis todo el día pensando tonterías y mamarrachadas. Pues entonces, si no hacéis el trabajo, ¿de verdad pensáis que vais a conseguir algún logro? ¿Cómo esperas resultados diferentes si siempre haces lo mismo? Yo sé que el cerebro para algunos es más vago que el cuerpo físico, y bueno, y algunos al revés, ¿no? Pero lo tenéis que hacer si queréis cambiar algo. Si no cambiáis nada, nada va a cambiar. ¿Sería lo mismo imaginar que visualizar? Sí, lo mismo. Claro, claro, es lo mismo. Imaginar es crear una imagen. Y visualizar es crear una imagen. Llámalo como tú quieras. ¿Vale? Yo me imagino, yo muchas veces, sobre todo cuando te vas a dormir, ¿con qué te duermes por la noche? Cuando vas a dormirte, ¿en qué piensas cuando te duermes? Tienes que pensar en algo. ¿En qué piensas? Yo en esas cosas, en lo que deseo. Llega un momento en que ya sé que ya está y ya pienso después en otra, ya no lo vuelvo, porque ya la tengo. Solo es cuestión de que yo haga así y bueno, que en cualquier momento aparezca. Pero ya la tiene porque, bueno, es una cosa que tú ya sabes. Cuando lo consigues ya lo sabes. Y mientras, pues, ¿en qué piensas cuando te duermes? ¿En pamplina? Úsalo, funciona, yo lo he dicho muchas veces, y una cosa que yo lo tengo que traer de otra vida, porque yo lo hacía de pequeñito. Para un individuo es más difícil conjurar una visión de la presencia que hacer que el maestro dirija esa visión perfecta a su conciencia, claro. Más fácil que te manden la visión a que tú tienes que estar pensando ver la presencia. Si me llamas a mí o a otro maestro, te ayudaremos a sostener una imagen perfecta de la presencia en la mente, y no importa qué parte de tu cuerpo requiera asistencia. Si puedes ver con los ojos de la mente, esa parte del cuerpo físico transmutada en el perfecto cuerpo del ser crístico tendrá los mismos resultados que obtuve yo con mis pies. Es decir, puedes llamar a un maestro para que te asuste y te dé la imagen que tú deseas. De esto o de lo que sea. Pues ya está. Y otra cosa, de lo de los electrones, que hemos dado también la clase de antes, ¿no? Tú quieres que tu electrón, que tu mundo empiece a cambiar, pues cambia los electrones que te rodean. Dices, es que mi mundo no es de prosperidad. Bueno,
Yo soy la mano de Dios cargando, cargando, cargando estos todos los electrones a mi alrededor con prosperidad. Y tú te mueves dentro de esa prosperidad. Y tú absorbes esa prosperidad. Y otra cosa que puedes hacer también es, donde tú tengas el dinero guardado o lo que sea, ponle luz. Imagínate lo iluminado. ¿Que tú quieres curarte? Yo soy la mano de Dios cargando, cargando, cargando todos los electrones a mi alrededor con salud. Y ya te imaginas, fíjate, en el aire están todos los electrones dándole vuelta ahí dentro del átomo, dando vuelta. Pues te lo imaginas del color. Si estás hablando de salud, ¿de qué color te lo pones? Verde. ¿Estás hablando de dinerito? Naranja. Pues ya lo acerques al abajo completo, haces la visualización. Te imaginas todo lleno de puntos naranjitos por todos lados. O puntos verdes por todos lados. ¿Qué quieres, paz? ¿Qué color era la paz? Pues lo pones todo naranja. ¿Qué quieres, belleza? Te lo pones todo blanco. El secreto de la sanación está en la visualización, sustituyendo la pobre manifestación humana por la perfección del propio Cristo interno. ¿Vale? ¿Vale? ¿Y tú qué te quieres visualizar? ¿Qué parte de tu cuerpo quieres visualizar? Perfecto. Amado Maestro Saint Germain, o el maestro que tú quieras, lléname con la imagen de este órgano perfecto, con su sentimiento, con todos los atributos para que yo pueda manifestarlo. Pide la ayuda. Lo hacen. Inténtalo, tanto para ti como para ayudar a otros, y disfrutemos juntos con el resultado perfecto. Vale, pero si no eres capaz de hacerlo para ti, ¿cómo vas a ser capaz de hacerlo para otro? Primero tú, aprende, después a otro. Claro, claro, primero tienes que aprender. ¿Cómo aprendes tú? Primero contigo y después ya lo usas para otro. Si no sabes, no puedes usarlo para otro. Cuando tú veas que tú eres capaz de curarte lo que sea, dices, ah, pues ahora voy a intentar con aquel, con aquel o con aquel. Pero primero tienes que aprender. Si no sabes, ah, esta gente, los trabajadores del cuerpo. Todo el mundo tenéis trabajadores del cuerpo por ahí. ¿Alguno tiene? ¿Dónde están? Por ahí. ¿En el cuerpo trabajando están? Pues esos son los trabajadores, ¿no? Si la gente lo desea, puede hablarle a los órganos o parte del cuerpo físico, tal como le hablas la previa a un niño, a quien quieres que te obedezca. Puede decirle: ahora asumes una actividad perfecta y normal y la mantienes. Bueno, yo no sé si le hablarías así a un niño, ¿vale? Pero tú le puedes decir a qué órgano de tu cuerpo. Dice, mi sistema digestivo, por ejemplo, a mi intestino, ¿no? Oye, ahora vas a tener una función normal y perfecta. Vas a digerirlo todo perfectamente, sin causar ninguna molestia. Se lo dice, ¿eh? A lo que tú quieras. Dice, toda sanación no es más que un retorno al equilibrio natural de la fuerza. ¿Vale? Si algo está enfermo, como dice el maestro Lerón, es porque le falta luz. Entonces, es porque algo impide que pase esa luz. Bueno, pues de esa forma hace que pase la luz. Ustedes verán de una vez el inmenso poder que pueden dirigir con sus manos. Eso ya lo estudiamos cuando estuvimos dando el manual de curación de Maestro Arión. ¿Lo habéis usado? ¿Lo habéis practicado?
Tú dices una cosa, a mí nada más que de pensarlo, a mí se ponen las manos calientes instantáneo. A vosotros tiene que pasar lo mismo. Si no, es que habéis practicado menos que si no hubieses practicado nada. Y si tú tienes alguna dolencia y tú no te estás irradiando, estás perdiendo el tiempo. Durante el tiempo en que la vida permanece dentro del cuerpo, la vida con mayúscula, hay innumerables trabajadores pequeños cuya función es reconstruir la estructura atómica de la forma física y mantenerla en perfecto orden. Ah, vale. Bien. Dice, los fagocitos, son los glóbulos blancos. He traído aquí una foto. Este es Luis. Este es Antonio. Este es Juan Carlos. ¿Vale? Que son glóbulos blancos. Sí, los estuve hablando con ellos. Que son los fagocitos estos. Y tú dices, bueno, ¿los fagocitos qué es lo que hacen? Yo cuando estudiaba decía, los glóbulos blancos lo que hacen, ven una bacteria, ¡pum!, se la comen y se la cargan. ¿No? ¿No habéis estudiado vosotros eso? Pues Saint Germain dice que eso es lo mínimo que pueden hacer. Dice, los fagocitos son pequeños trabajadores constructivos por naturaleza y su función es mantener la perfección en el cuerpo. ¿Cómo? Pues si me han dicho yo cuando yo estaba estudiando que lo que hacían era proteger al cuerpo y comerse a las células, incluso las células que se ponen chungas tuyas, porque se llama el cáncer, el fagocito se lo come y la elimina. ¿Vale? ¿Cuándo no se la come y por eso avanza en el cáncer? Porque cuando va a comérsela, le pregunta, oye, ¿tú quién eres? Dice, no, yo soy una célula buena, bonita y no le estoy haciendo nada malo. El otro se lo cree y se va. Si él no se dejara engañar, eso es con proteínas, con intercambio de proteínas. No se hablan así. Bueno, eso dice la ciencia, no sé después cómo hablarán. Si no fuese por eso, nadie tendría cáncer, porque ellos lo impedirían. Igual que nosotros nos engañamos, pues eso es lo mismo. Nos engañamos con ideas estúpidas y con cosas que nos pasan por ahí. Dice, pero si se permite que pensamientos y sentimientos de discordia se expresen en la conciencia del individuo, esto los obliga a cambiar su actividad por otra distinta. Es decir, que ellos tienen que mantener tu cuerpo perfecto y no lo hacen, ¿por qué? Porque nosotros, ¿qué tenemos ahí metido? Toda esa... esos pensamientos y sentimientos negativos, que es lo que hacen que impidan que ellos hagan su trabajo. Si no, no estaremos enfermos nunca. Dice, en poco tiempo los estudiantes pondrán a gobernar a los pequeños trabajadores que trabajan en cada parte del cuerpo y permitirles que realicen cosas maravillosas allí. La siguiente es una afirmación poderosa que podría usar allí. ¿Ve? Ahora aquí está Luis, ya está dentro del torrente sanguíneo haciendo su trabajo, ¿eh?, con su amigo los glóbulos rojos. Dice, poderoso maestro dentro de mí, ordena y dirige a los pequeños trabajadores internos de mi mente y de mi cuerpo y vigila que produzcan solamente perfección en cada órgano y en cada parte. Vigila que este constante proceso constructivo sea sostenido y mantenido continuamente. Vale. ¿Quién es el maestro, el poderoso maestro dentro de ti? El Cristo interno, yo soy. El Cristo interno. ¿Todo el mundo está de acuerdo con eso? Vale, es, por supuesto. Tú dices a tu Cristo interno que haga que esa gente trabajen, hagan su trabajo perfectamente bien y que lo mantengan. Dice, si confiaras en el poder de la luz como lo haces en el poder que no le das, el poder que le da la cosa externa. Es que somos así, ese es el hábito, ¿no? Te dicen algo malo o lo que sea, ya te entra un miedo o lo que sea, instantáneamente. Le da un poder que no le damos a esto. Y si le damos el mismo poder a esto que al otro, estaremos todos perfectos. ¿No es extraño, amado, cómo a causa del hábito tú adquieres confianza? Claro. ¿Y el hábito qué es? Estás repitiendo todo el tiempo
Porque ¿cómo se graban las cosas en el inconsciente? Repitiendo. Repitiendo. Entonces, si tú tienes grabado ahí en el inconsciente que tú estás mal por lo que sea, tú no puedes grabar lo contrario, repetirlo tanto hasta que eso se eliminar la grabación antigua por la nueva, cambiarla por la nueva. Eso es de repetición. Pero ¿hasta qué punto tú eres constante y trabajador? ¿No? Entonces, ¿qué espera? ¿Qué piensa que va a pasar? ¿A qué dedicas tu tiempo libre? ¿Qué hacen todo el día? ¿Lo contrario? Algunas veces ese efecto no se presenta de nuevo hasta en esta encarnación. Espérate. Dice, ¿no es extraño cómo tú, a causa del hábito, tú adquieres confianza? Los cirujanos eliminan el efecto de las cosas, por supuesto que lo hacen, ¿no? Está claro. Pero, ¿quién puede decirme que a través de la cirugía se elimina la causa en el mundo externo? ¿La causa que te ha creado eso? Dice, algunas veces ese efecto no se presenta de nuevo en esta encarnación, pero a menos que hayas eliminado la causa de registro, esta reaparece en la siguiente. Y a veces en la misma, ¿eh? Pues eso lo he visto yo. Yo me acuerdo que había una chica que venía a las clases cuando estábamos ahí en la otra escuela, lo de las mujeres. Sí, que era árabe. Y esta chica le iban a operar de la vesícula. Y le digo, aprovecha ahora que te quitan eso y empieza tu nueva vida. Aprovecha, es que es una oportunidad para que no vuelva a pasarte. Dice, cuando visualices la luz dorada actuando, ¿alguien visualiza la luz dorada actuando? Califícala con la inteligencia infinita y ordénale a esos pequeños trabajadores crear y mantener la perfección en la mente y el cuerpo. Esto incorpora un elemento extraordinario a la actividad sanadora, que es la acción natural de esta luz dorada. Es decir, que la luz dorada también te ayuda a sanar. ¿Vale? Ahora vemos cómo se hace. Dice, en la luz hay una actividad inteligente. Cuando ésta está dirigida por medio del decreto consciente, pone en movimiento el inmenso poder del Cristo. ¿El decreto consciente qué es? Que tú estás decretando, y estás decretando algo sabiendo lo que haces, ¿no? No estás repitiendo algo sin saber lo que es. Va. Dice, practica esto a cada momento, y así sabrás que esta conciencia siempre actúa de acuerdo con tu mandato. En vez de permitir que esos pequeños trabajadores del cuerpo acepten las sugestiones negativas, manténlos obedientes a tu propia actividad perfecta y natural, por medio del decreto consciente, ¿vale? Entonces tú conscientemente tienes que decir, yo soy calificando a luz dorada con con inteligencia infinita, que es lo que dice Saint Germain. ¿Vale? Y también le tienes que decir, amados pequeños trabajadores de mi cuerpo, creen y mantenga la perfección en mi mente y en mi cuerpo, conscientemente. Sabiendo a quién te dirige y a quién le estás hablando tú, porque igual cuando hay trabajadores del cuerpo, ¿qué son? ¿Son los glóbulos blancos? ¿Los leucocitos? ¿Eh? Habrá más, a lo mejor. Tampoco dice Saint Germain quiénes son y quiénes no son. ¿Habla de ellos? Bueno. Entonces, ¿qué tienes que pensar tú cuando estás dando esa orden? Pues por lo menos en eso. Por eso traigo las fotos y he presentado ya a Luis a todos los glóbulos blancos. Para que os hagáis amigos de ellos. ¿En qué tienes que pensar? ¿Qué tienes que visualizar? Para que sea consciente del decreto. En eso, en esos millones de glóbulos blancos que están en tu cuerpo, que pueden hacer mucho más de lo que hacen, solo tienes que decirse lo que lo hacen. Y tú cargas, califica la luz dorada con la inteligencia infinita. Y por supuesto te envuelves en luz dorada, para que le llegue a todos esos trabajadores del cuerpo esa luz dorada. Con este entendimiento debería ser muy fácil para ti experimentar una completa renovación del cuerpo en el lapso de un año. El hecho es que no hay imperfección en ninguna parte u órgano del cuerpo que tú no hayas puesto allí a través del pensamiento.
¿Vale? Si tú no has puesto nada, no has pensado nada, no hay nada. Pero un año tienes una renovación completa del cuerpo. Por eso observa cuán fácil es detener esta actividad mental equivocada y cambiarla para construir la perfección en lugar de la imperfección. Es decir, que esto tienes que hacerlo constantemente y dentro de un año verás tú los resultados. ¿Ah? ¿Y vas a dedicarte a hacerlo? ¿Cuánto? ¿Una semana? Después, chao. Le pides al espíritu de, ¿cómo se llama? De, ¿qué hace falta para hacer esto todo el tiempo? ¿Será disciplina? No. ¿Disciplina? No. Constancia. Al espíritu de la constancia. Para que te haga constante. Lo invoca. Amado espíritu de la constancia, haz que yo tenga constancia en hacer esto. Bueno. Seguimos el próximo día, ¿vale? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien.